Los animales ubicados en el corral no deben tener edades ni peso muy diferentes. En el corral es necesario tener comederos con divisiones en igual número al de los animales que permanezcan en él. En cuanto al pesaje, si no hay una báscula para poder pesar los animales una vez al mes y al momento de la venta, se debe aprender a estimar el peso a ojo como actividad primordial. Este control de peso se debe llevar en un registro para tenerlo como base de comparación con otros pesajes. Se puede calcular el peso mediante dos mediciones corporales que se ubican en una tabla. Longitud corporal. Es el largo del cuerpo medido desde la parte central de las orejas hasta la raíz o inserción de la cola. Perímetro torácico. Es medido como la circunferencia del cuerpo inmediatamente detrás del codo. Para determinar el peso de un animal, se toman las medidas anteriores. Luego se busca en la parte superior de la tabla el perímetro torácico, bajando de allí una línea vertical que pueda determinarse con una regla o trazarse a lápiz, para borrarla luego fácilmente. A continuación se localiza el largo del cuerpo a la izquierda del cuadro y se traza una línea horizontal. El número sobre el cual se encuentran las dos líneas es el peso estimado del animal. Cada vez que se vaya a ocupar nuevamente un alojamiento, se debe realizar un lavado de paredes, comederos y pisos del corral con agua y jabón. Luego, se procede a desinfectar las instalaciones con un producto yodado o creolina específico. También se puede pintar con carburo o cal la totalidad de las paredes. Para combatir los parásitos internos, es necesario vermifugar al momento del inicio de la ceba. Aunque el grado de infestación de los animales y disponibilidad del pastoreo es la que determina una nueva vermifugación. El concepto de conversión se refiere a la cantidad de alimento consumido durante un periodo y que es necesario para aumentar el peso corporal en un kilogramo. Hay que recordar que para evaluar la conversión es necesario haber llevado un registro de consumo de alimento y un registro de control de peso. En nuestro medio, un cerdo está para la venta cuando alcanza un peso aproximado de 80 kilogramos. Pero la tendencia en el mercado es la de llevar animales muy gordos con pesos superiores a los 80 y 90 kilogramos. Recuerde que un periodo de engorde prolongado para obtener un animal más pesado influye mucho en el rendimiento alimenticio y se justifica solo cuando los precios de venta en el mercado son favorables. De todas formas, cuando se toma la decisión de vender un cerdo gordo, es conveniente e importante conocer el valor del kilo en pie en el mercado, así como los diferentes sitios en el mercado donde usted puede realizar la venta. Para conocer los resultados finales que nos demuestran las pérdidas o ganancias en el engorde de los cerdos en estas tres etapas, es indispensable los registros. Estos son la radiografía que nos demuestra qué sucedió en cada una de estas etapas. Por eso es tan importante ser muy meticuloso y responsable en estos registros. Veamos ahora cómo se calcula la utilidad. La utilidad bruta es igual al precio de venta de los cerdos menos el precio de compra de los cerdos, más el costo del alimento, más el costo de la droga. Para calcular la utilidad neta, se debe disminuir a la utilidad bruta el transporte y otros gastos que han ocurrido así. Utilidad neta es igual a la utilidad bruta, menos los transportes más otros gastos. Para conocer el resultado económico final, se calcula la utilidad neta,
porque es la herramienta que permite comparar los resultados económicos de los lotes de cerdos en diferentes sistemas de producción. Hoy vimos las etapas de reproducción y engorde de los cerdos. En la etapa de reproducción señalamos los cuidados que se deben tener desde el momento de la gestación, la lactancia y el vacío o descanso, teniendo cuidado con la madre y los lechones para garantizar vigor y salud. En la etapa de engorde describimos las etapas de iniciación, levante y ceba, y cada uno de los cuidados que se deben tener en estos periodos de desarrollo. Para finalizar, vale la pena hablar de la industria porcina nacional, la cual está agremiada en la Asociación Colombiana de Porcicultores, que fue fundada en 1996. Esta asociación realiza jornadas de capacitación, eventos de fomento en la industria, realiza convenios con otras instituciones para mejorar y controlar diversas enfermedades en los porcinos. Igualmente, controla todas las políticas gubernamentales para que no afecten los intereses de los porcicultores. Sin duda, tener una explotación porcina requiere toda la atención y el conocimiento apropiado de cada etapa de crecimiento y desarrollo de los animales, pues cada periodo trae unas necesidades diferentes. Un esfuerzo que sin duda el pequeño o mediano productor debe conocer e implementar para garantizar una excelente producción de carne. Lo invitamos ahora a verificar cuánto ha aprendido sobre el tema. Si aún tiene dudas, lo invitamos a que reflexione sobre lo siguiente. ¿Es conveniente mover a la madre recién parida del alojamiento? ¿A las cuántas semanas se recomienda hacer el destete de los lechones? ¿Por qué es importante reconocer los síntomas de celo en una hembra? Para finalizar, lo invitamos a nuestro próximo programa, donde nos ocuparemos de las instalaciones y equipos para la porcicultura. Identificaremos y seleccionaremos el tipo de alojamiento y equipos apropiados para cada etapa de producción, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales de cada región.